como monedas, tintineó su tema, la desilusión. Con boca roja y grandes mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol, bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Du-du-du-du. Du-du-du. Du-du-du-du. Qué delirio en interrogación. Qué suicidio en investigación. Brillante exposición de modas, la desilusión. Abrió un negocio reanimando al ocio, la desilusión. Como turismo inventó el abismo, la desilusión. Tocó el diamante y lo volvió a carbón, y al atorrante lo sembró en la administración. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Empezamos otra edición de Planeta Newell's con la desilusión. Lo que fue este último partido de Newell's en el campeonato, en este receso, porque jugó mal, jugó el peor partido del campeonato, sin lugar a dudas, el peor segundo tiempo. El primer tiempo más o menos lo fue manejando y estuvo a tiro, un Boca que tampoco lucía muy fuerte, pero el segundo tiempo, la verdad, fue desastroso. Me meto porque tenemos muchísimo material, se viene mucha información con respecto a todo lo que tiene que ver con el técnico, con el manager y demás. Presento la mesa hoy reducida, pero una gran mesa al fin. Señor Fernando García, ¿cómo anda? Justo cuando Coco había jugado bien. Justo cuando Coco había jugado bien. Yo quiero que el amigo Gonza me haga un first plane acá, primer plano. Qué lindo le salió, ¿eh? Esto es un poco el machete que tengo para hoy. López, ajá, y Fernández tachados. Después sí, les voy a explicar por qué. Y sí, para mí coincido con esto, con la elección del próximo entrenador. Después, bueno, se lo explayo. Ahí está. Expláyese después. Señor Alejandro García, ¿también usted va a hacer algún tipo de anotación? No, ¿algo falta como para acomodar? No hace falta. No hace falta. Bueno, un saludo para todos, en especial para mi madre, que el día 8 cumplió 78 años. Un saludo a mamá. Un saludo a mamá. Que tantas alegrías. Gracias a Dios la tenemos con vida. Claro que sí. Por suerte. Claro que sí. Bien, leprosa. Por supuesto. Así que bueno. Bien, a diferencia de otras veces, no sé si es el momento de Lucas Bernardi. Ahí está. Federico González, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Gran también editadito con la canción. Creo que ameritaba un poco al momento, sí, de sobre lo que se esperaba, quizás una pequeña levantada, teniendo en cuenta que la Bombonera iba a estar a puertas cerradas. Sí. Y algunos podían pensar que eso podía jugar a favor, evidentemente. Disculpe, no se dio. Disculpe una cosita, ¿usted va a mostrar ese material que tiene ahí? Le estamos viendo. Fuertísimo, Si llega a mostrar esto, fuertísimo. Disculpe, Federico, no, está bien. Pero me impactó lo que estaba mirando. Decía que evidentemente no se ha notado esa levantada y ahora a la espera del nuevo cuerpo técnico y a ver si se le encuentra un rumbo a un equipo que ayer, porque el día domingo, perdón, notó las ausencias de los convocados y los lesionados.
Bueno, vamos a estar viendo las redes sociales porque también nos vamos con Rocío Díaz Collins, que nos acompaña como cada programa de Planeta Newell's, y una consigna picante, más o menos en la línea que veníamos teniendo. Exactamente, Rocío, justo lo que iba a decir. Muy buena. Bueno. Justamente lo que iba a decir, sí. Venimos con consignas bastante picantes y la gente hizo su descargo también. Tremenda la cantidad. Le agradecemos mucho a la gente que nos acompañó porque la verdad vi por Twitter, que es lo que yo manejo. Impresionante la cantidad de gente, ¿no? Que estuvo opinando. Así es, bueno, la consigna para el día de hoy. A ver. ¿Estás de acuerdo con el posible nombramiento de Cencini como manager y de Bernardi como DT? Bueno, tenemos a Carlos que nos dice, no, directamente no está de acuerdo, sí. Dice que son cómplices del actual debacle de futbolístico de la Lepra. Espector Espejo dice, no sé, ni uno ni otro tiene experiencia en los puestos, ojalá no sean parches. Saludos desde Capital Federal. Lucy dice, Bernardi, te tengo fe porque querés a Newell's, lo espero, no nos defraudes. Ahí está. Nicolás dice, ahora no está el Tolo, ¿qué excusas van a poner los jugadores? Soldaditos de Bernardi pone, se tienen que ir todos. Insisto, ¿cómo puede seguir jugando el Coti Fernández? Sí, algo que decía recién el amigo claro. Franco, ¿no? Y José dice, sin refuerzos va a ser más de lo mismo y no sé si peor, otro año perdido. Dice, bueno, y después Héctor marca algunos jugadores que él cree que se tienen que ir. Sí, a ver. López Fernández y hasta Bernardelo, puso él. Yo no estoy de acuerdo ahí con lo de Bernardelo. A mí no me disgustó ayer lo del trabajo de Bernardelo. Hay que ser sinceros. No jugó bien, salvo Escoco, no jugó bien ninguno. Pero me parece que lo de Bernardelo, con trabajo, es el primer semestre, hay que esperarlo un poco más. Esto lo digo yo, ¿no? Por supuesto, la persona que nos ve tiene derecho a decirlo. Bueno, la mayoría está haciendo hincapié en que no quieren que venga Bernardi como DT. No sé si porque, o sea, no tiene trayectoria y si lo marcan a Franco. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En ratito, Facebook, sí. Perdón, Twitter, que leí un montón, cantidad impresionante de mensajes, la espero. Vamos a meternos en el último Top 5 del primer semestre, en la marca registrada que tiene Planeta Newell's, auspiciado por Kremer. Kremer, materiales eléctricos para el hogar, la construcción y la industria. Desde 1933 en el gremio eléctrico. A Kremer lo encontrás en San Martín 1935 o llamando al teléfono 482-6209. Puesto número 5. Nehuen Paz, de cabeza. Hizo mucho Nehuen Paz en los minutos que jugó. Esta es una. Taporion. Puesto número 4, Alexis Castro, enganchando y pegándole de derecha, la pelota se va cerquita del palo. En el puesto número 3 va a venir una jugada de Escoco, que ayer para mí fue el mejor jugador de Newell's. Coincido. En el segundo puesto, Escoco otra vez, va hacia afuera, no entrega la pelota, no confía en nadie, quiere rematar en el medio y rebota en Ponce. Y en el puesto número 1, Nacho Escoco, como aquella noche en San Juan, no, contra San Juan, pegó la pelota en el palo. Y el bonus, la salida de Topper. 10 años. De Newell's. Mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Ahí están todas las camisetas, gran editado que nos marcaba. Y también, una realidad, se va una de las empresas, de las marcas que lograron salir campeón con Newell's, ¿no? Para la llegada de Adidas, que se viene en cualquier momento. Eso es lo que estoy observando ahí. Gracias a Topper, vino Trezeguet a Newell. Puso dinero para que venga Trezeguet, exactamente, bien. Usted hablaba antes de un material. Sí. Bueno, esto obviamente hay que chequearlo, pero le agradecemos al Chapita que está mirando el programa. Al Chapita. Sí, sí, sí. Bien. Me manda un mensaje y me pone, porque vio el inicio y dijo, Belucci queda libre y River va por él. Pero... averigua porque se quiere quedar en Europa, pero es un dato. Yo no lo quería leer, yo lo veía acá, con letras grandes, muy grandes. Y ese es el dato que ustedes... Ese es el dato. Sí. Otra vez Belucci. Otra vez Belucci. ¿Lo dice de una forma? No, no está muy convencido. No, otra vez porque... Segundo, vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Yo estoy cansado de los jugadores que amagan y no vienen. Belucci ya va a volver cuando tenga 35 años, 36 años. ¿Cuánto tiene? La verdad... 31, creo. No, todavía está. No, a ver, tampoco sabemos la actualidad hoy de Belucci. Creíamos que el Coti Fernández estaba bien. Y miren cómo está. No estaba en un buen momento. Más allá de que tengan sean un poco más jóvenes, un poco más grandes, si no está bien, no vemos la actualidad de Belucci. Y está jugando tal vez en ligas que no son la elite del fútbol europeo. Yo creo que hay que dejar de... por ahí... retrotraerse al 2004, que fue el último título antes de la llegada de Martino,
y pensar en los re como se pensó en su momento. Claramente es un jugador que no está hoy para la primera, por lo menos, de Newell's. Se habló de Marino también en algún momento. No está. Claramente no está. Como decís vos, Negro, Belucci es una incógnita. Fernández y Pozernik. Hay que pensar que pasaron 11 años de aquel título. Claro. Y los jugadores que en su momento, como pasó con Vela también, que tampoco volvió tan grande Vela y demostró que... Es decir, pasaron 11 años de aquel título. Jugadores que... Escoco era uno de los más chicos, tenía 19 años. Hoy tiene casi 30. Hay que dejar de pensar en esos nombres. No están mal dos o tres jugadores de 30. Lo que no te podés es llenar de jugadores de 30. Y vamos a una cosa, después lo vamos a discutir si quieren. Newell's no puede improvisar más. No. Tiene que apuntar a refuerzos que vengan a jugar y a refuerzos que le den frutos y no dolores de cabeza. Vos fijate un poco lo que decía Franco. Ayer, el domingo, la tengo con ayer. El domingo. El domingo, en el partido, el promedio prácticamente era de 30 años. Y eso que estaba. Los dos chicos que jugaron de lateral, estaba Ponce, estaba Tevez. Claro. Que te bajan el promedio. Sí, que te lo bajan mucho. Te lo bajan estamos hablando mucho. De chicos de 20 años. Entonces, ahí estamos de acuerdo, no se puede seguir. No, o sea, Newell's no se puede quedar. Por eso yo decía lo de Bernardi. Que no digo que esté mal que venga si viene. Digo que no sé si es el momento, pero después lo ampliamos. No sé, me adelante. Bueno, vamos a meternos en Plenit, como siempre, la medicina prepaga del Sanatorio de la Mujer, ahí en Pasaje Álvarez, en la cortadita ahí, Pasaje Álvarez, en 1596. El teléfono es 4722-722, www.plenit.net. Plenit, con el amigo Alfonso 40, auspicia el seguimiento a uno de los dos chicos que ayer tuvo su debut. Para mí, dentro de lo malo que fue, de lo espantoso que fue Newell's, no fue lo peor. Estamos hablando de Gabriel Báez. De mayor a menor. De mayor a menor para mí. De mayor a menor. Un arrancó primer tiempo bien. Aceptable. Bajó el rendimiento, me parece a mí, desde mi óptica, sobre el final de la primera parte, los últimos 10 o 15 minutos. Y luego, en el segundo tiempo, me parece que fue donde... más tensionado, o sea, producto tal vez, imagino, del resultado. Sí, hay que tener en cuenta una cosa. Boca fue mucho por lo su sector. Lo buscaron mucho también, fue mucho eso por cierto. Sector. Carrizo en el primer tiempo se tiró por la izquierda. Está claro que había que atacar a los laterales. Sí. Me imagino que esa era la idea el del objetivo Vasco. De dos, chicos reno, que, sí. Dos chicos que estaban debutando como Escobar, que también me parece lo hizo considerablemente bien, siendo que no era un puesto natural, pero volviendo a Báez. Con la ausencia de Casco, con Corbalán prácticamente colgado, me parece que no había otra opción. No, y ¿sabés qué me quedó a mí? No sé, también Fede, Ale, esto de que si se hubiera animado a ir un poquito más, podía haber sacado alguna otra ventaja. Porque había espacio sobre todo, incluso lo que yo iba a decir, le tocó jugar contra Sebastián Palacios, que lo encaraba constantemente, un jugador ágil, rápido y lógicamente con experiencia. Ha jugado en Unión, ha jugado en Arsenal, ya tiene varios años en primera. Y en ese sentido se notó quizás la diferencia entre un chico que recién empieza y alguien que, más allá de no ser una estrella, tiene experiencia en primera y además es muy rápido, como sostengo. Después pudo haber aprovechado esas subidas, incluso también del lateral de Boca. Fue en salida. Le fue en salida, que sube mucho, para él atacar ese sector. Sí, a mí me dio esa sensación que tal vez justamente con la subida en el segundo tiempo lo dejó venir mucho a Fuensalida y nunca lo atacó. Está claro que el chico, tanto como decía Franco recién con el tema de Escobar, estaba más preocupado con el desastre que había defensivo en tratar de no dejarlos tan en la intemperie a Coti Fernández y a Víctor López, que estaban con una fragilidad alarmante. Y hay que ver también cuál era la orden. Y ese porque es un tal tema. Vez la orden era que eso es lo que nunca primero vamos la marca a y después claro. La... una cosa. A no ser que se lo preguntemos a él. Mateo se tiró mucho por el sector centro-izquierda, digamos, del campo de juego, como para ayudarlo con la marca. Sí. Porque se veía que estaba sobrepasado, que incluso Boca lo atacaba con uno, porque dos... también el de que estaba delante era Castro, ¿no? Exactamente. Entonces Mateo se tiró mucho ese sector para darle una mano. Sí. A diferencia de otros debut, creo que le jugó la importancia de que no haya público, más allá de debutar sí, en la Bombonera. Puede ser, quizás puede con ser. Público... Eso es lo que decíamos en la previa, ¿no? Lo bueno que tiene en principio esto es que la presión de la gente no es tanta. Claro, si bien debutás en la Bombonera, pero no es lo mismo una Bombonera vacía que con el público que ya lo conocemos. Sin embargo, ¿no? En este semestre, los tres partidos que Newell's jugó a puertas cerradas, sí, no solamente sí, que perdió, no convirtió goles. No, y aparte perdió... Dos muy mal. Tres y el tercero con Chacarita. 3-0,
1-0 y 4-0. Sí, pero el 1-0 con Chacarita. Con Chacarita, que vale doble. Que casi que vale doble. Vamos a la pausa y ya nos metemos en el tema que sin lugar a dudas nos ocupa, que es quién va a ser el técnico y el manager de Newell's. La gran diferencia la hace comprando en el Palacio de la Oportunidad. Para el Día del Padre, Vaquero Moda 99.99, medias rombotérmicas 9.99 y miles de artículos en todos los talles. Venga al Palacio de la Oportunidad, Corrientes y San Luis, Rosario. Papelera A y B, 15 años de experiencia en el mercado. Somos líderes en venta y distribución de artículos descartables. El mejor precio, amplia variedad de productos. Santiago 3401, Ovidio Lagos, esquina Jorge Cura. Teléfono 433-3474, 433-2286. Papelera A y B. Guerrero GR1, 150 centímetros cúbicos. Freno a disco, llantas de aleación, luces de LED, tablero digital, tecnología de vanguardia. Guerrero GR1, descubrí tus límites. En Rosario, Ale Insumos, distribuidor en informática. 156-97-1705, 155-79-7731. alesschindel@hotmail.com. Acacia Muebles y Diseños ya llegó a Funes. Con el plan Ahora 12, podés cumplir tu sueño. Muebles estándar y a medida. Somos fabricantes. Todo para el hogar. Vení a visitar nuestro showroom en Córdoba 1244, local 2, teléfono 231-0237. ¿Buscas un traumatólogo? En Rosario y la región, Asís Sport es un referente indiscutido en traumatología y rehabilitación. Consolidado por la excelencia de sus servicios y la super especialización de sus médicos. Apoyado sobre la vasta infraestructura del Sanatorio Mapasi. No sigas buscando. En Rosario, la traumatología está en Sanatorio Mapasi. Un día perfecto. Salón de fiestas y eventos. Excelente atención. Totalmente integrado. Entretenimientos. Pelotero, castillo inflable, mesa de ping-pong y PlayStation 3. Fiesta para chicos y adultos. Vení a conocernos en Sarmiento 2671 o llama al 152-77-1579. Bueno, tema de té. Ya moví la pelota el amigo Alejandro García. Dijo, para mí no es el momento. En esto lo acompaño y ya lo he marcado, no creo que sea el momento. Sí, soy sincero, me encanta y me parece una gran decisión de la comisión directiva que Roberto Cencini sea el manager de Newell's. Porque es un tipo con mucho mundo, viene de ver semifinales de Liga de Campeones, de juntarse con los dirigentes de Udinese, tiene teléfono abierto, es técnico, no es una situación tampoco como para dejar pasar. Esto porque muchas veces se apoyan los técnicos que están en el manager. Que puede ser de mucha ayuda en si este agarra momento, a Bernardi. En este momento. Con la inexperiencia que pueda tener Bernardi. Yo por que eso nadie duda que... de los conocimientos de la capacidad de Bernardi porque hubo momentos que inclusive para hasta el propio Martino era su técnico dentro de la cancha. Claro. Todo técnico siempre tiene un hay que ver cuando, se, de la cuando viene de la línea cuando de está de este lado. Claro. Y por, para mí, la limpieza que hay que hacer. Uh-huh. Que muchos de ellos fueron compañeros. A eso iba a apuntar yo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para una persona que estuvo con sus compañeros, que fueron muchos de ellos amigos también, y hasta el día de hoy lo deben ser, decirles, vos no podés más, vos sí, vos no? Uno de los motivos, por ejemplo, de Guardiola en el Barcelona cuando se fue, es decirles, yo soy amigo de tal y tal y tal, y no puedo decirles, vos no podés jugar más, por eso yo me voy. Y me voy en dos casos, uno bueno y uno malo. Astrada cuando se retira en River sale campeón el semestre siguiente como entrenador. Simeone cuando se retira jugando con Racing fueron 6-7 partidos y se tuvo que ir. No es fácil cuando uno deja de jugar e inmediatamente toma las riendas del equipo donde estaba jugando. El caso bueno, si se puede decir de alguna forma, es el de Almeida. También. El de Almeida sí. Le tocó una muy difícil. Le tocó una muy difícil, nada más. Lo noto muy callado, lo noto muy pensativo. No, estaba... ¿No quiero opinar de este tema? Sí, bueno, primero estaba escuchando a los compañeros. Sí. Obviamente las posturas son respetables. Mi postura es, o mi pensamiento, yo creo que... Coincido que este es el momento para Bernardi. Yo creo que sí, tiene que venir Bernardi. Entonces no está coincidiendo con él. Padre. No, no. Ahí está. ¡Upa! Coincido en es la... No digo en la libertad de expresión, porque está sobra eso. Sí, por pero... supuesto. Pero... Por ahí, en algunas cuestiones sí voy a coincidir sí. En esto que marcaba Fede recién. Pero a mí me parece que es Bernardi. Uh-huh. Y no queda otra, porque yo creo que el Tolo no tuvo,
más allá de su experiencia, de sus títulos, campeón del mundo, todo lo que le querramos asignar al Tolo. Pero me parece que no tuvo la personalidad para decirle a Fernández y a López, por ejemplo, que no podían jugar más en la primera de Newell's. Tiene que ver eso con el y yo creo que si viene Bernardi, si bien desconozco si es amigo de algunos de estos dos que yo acabo de nombrar, yo creo que si no los ve bien, yo creo que para Bernardi va a estar primero Newell's, segundo Newell's y tercero Newell's. Me parece a mí, me puedo equivocar, que es una incógnita como entrenador, que es una incógnita su estilo de juego, estamos totalmente de acuerdo. Es también un ser humano, ¿no? Que acaba de dejar a esos compañeros. Que hay un cambio, un recambio generacional en cuanto a los directores técnicos, observémoslo, de a poquito en el fútbol argentino, los multiganadores Bianchi, Gallego, afuera. Los nuevos entrenadores, los Echelotto, los Palermo, los Simeone, si quieren, pongámoslos como un técnico nuevo, los propios Eduardo Coudet en Central, me parece que están demostrando que hay un recambio, no solamente generacional, sino de ideas en cuanto a lo futbolístico. Los libritos viejos de Bianchi, el Tolo, me parece que ya está, caducaron. Hay que buscar el recambio. Y Newell's, si bien le ha salido mal con Raggio, le ha salido mal con Berti, no sé cuál es el análisis que harán de Lunari, porque estuvo poco y nada, pero me parece que es el momento para cambiar. Y si evidentemente Newell's no se pudo adaptar a lo que quería proponer Gallego, salir del viejo libreto, me parece que si quieren volver medianamente a lo que fue Newell's hace 2 años atrás, este es el técnico indicado. Bueno, nos metemos en quién es la fotógrafa oficial de Planeta Newell's. Estamos hablando de Sofi Vitar, que tiene casamientos, 15 años. El álbum de los recién nacidos, ¿no es cierto, Franco? Que se viene sí, también el de usted. 155, 45, 94, 88. Ahí está Sofi Vitar. Un saludo, que la estamos esperando todavía, ¿eh? Hoy no vino porque está Fernando Bravo, bueno, lo tenemos con algún problemita bucal. Así que le mandamos un saludo y que se recupere rápidamente al amigo Fernando Bravo, que va a estar el próximo, la próxima semana en Planeta Newell's. Me voy con ella porque queremos ver qué dice Twitter, la consigna. Twitter. Repasamos, Rocío. Así es, ¿estás de acuerdo con el posible nombramiento de Cencini como manager y de Lucas Bernardi como DT? Fede cortito, dice, Fede. Sí. Cortito, Fede. Está de acuerdo. Fede. Tony dice, estoy re conforme, son dos ídolos. Ahí está. Twitter cambió, me parece la idea, ¿no? Sí, bueno, acá también tenemos otro de los televidentes que está de acuerdo con que venga Cencini, pero no Bernardi. Bien. Javier dice, me parece que nos vienen cargando a los hinchas hace rato. A esta dirigencia, Newell's le queda grande. Bien. Raúl dice, Cencini, 100%, de acuerdo. Y Bernardi, 1000%, no de acuerdo. Rocío dice, Bernardi y Cencini. Sí me gusta. Y que limpien medio plantel. Hay jugadores que no pueden jugar más. Bien. Fabricio, trajimos al Tolo que lo pidió la gente. No podemos elegir todo, gente, dice él. Ojalá a Lucas le vaya bien, el ok para los dos. Uh-huh. Y Gustavo, coincido, Franco debería ser el DT, dice él. No es momento de Lucas porque hay que hacer una limpieza. Bueno, arrancó más o menos parejito, después terminó nuevamente siendo Cencini sí. Porque Cencini no parece y no a Lucas Bernardi, como más o menos en las encuestas. Es que la mayoría coincide que no es el momento para Lucas. Salvo en la encuesta de la capital, ¿no? Fue la primera encuesta que, por lo menos en lo que había marcado, lo dejaban a Bernardi bien posicionado para hacer DT. Bueno, cuénteme qué tiene puesto. ¿Me viste? Bueno, a mí ver. Me viste, me miras. Ahí está, me miras. Que quedó en Fisherton, uh-huh. Avenida Córdoba 7862, local 3. Teléfono 451-6149. La espero la próxima semana, esperemos ya con técnico, seguramente y con manager. Nos vemos, Rocío. Vamos a una pequeña pausa y ya nos metemos en la recta final de este Planeta Newell's. Quédate porque hay mucho más todavía. La gran diferencia la hace comprando en el Palacio de la Oportunidad. En la sección perfumería, cepillo dental 6.99, shampoo y acondicionador Pantene 21.99 y miles de artículos para aprovechar. Venga al Palacio de la Oportunidad. Corrientes y San Luis, Rosario. Baterías Calvet. Tecnología y evolución en su vehículo. Garantías de 12 meses para autos con gas y gasoleros y de 8 meses para taxis y remises. Baterías Calvet. Avenida Presidente Perón, ex Godoy 3673. 0341-153-613-295. Búscanos en Facebook y seguinos en Twitter.
Guerrero GR1, 150 centímetros cúbicos, freno a disco, llantas de aleación, luces de LED, tablero digital, tecnología de vanguardia. Guerrero GR1, descubrí tus límites. RR Construcciones, de Raúl Aguirre y Rubén Sánchez. Construcciones en general. 30 años de trayectoria nos avalan. 0341-436-1753. 0341-153-05-1592. Hadas y Piratas, Casona de Eventos, único con barco pirata. El evento soñado en el lugar indicado. Consultá nuestras promos en la fanpage Hadas y Piratas o acércate de lunes a viernes de 18 a 20 horas a Marcos Paz 3236 o llamanos al 0341-155-606-136. Bueno, después de armar la fiestita que tenemos, ¿no? ¿Qué le pasa? Usted no está bien, usted sabe que no está bien. Tenés cosas cerradas. Tiene un día muy especial. Tiene un día complicado, ¿eh? No sé si lo el tiene momento, mal. El momento ¿eh? De Newell me tiene así. Lo tiene así, sí, sí. Esperemos que se solucione rápido porque si no lo terminamos internando, ¿eh? ¿Vamos a ir a Bellavista nosotros? Sí, ¿por qué no? Está abierto. Como habló usted hoy. Claro. Le abren así. Si lo apoya, yo creo que es más, puede estar. Puede ser parte del cuerpo técnico, creo, tranquilamente. Es más, creo que el primer mano a mano se lo dan a usted. Qué sorpresivo, Alejandro. No lo teníamos, ¿eh? Alguno entregó las armas rápidamente. Bueno, tema pretemporada. Sí, no se va a hacer en Estados Unidos. No. O en Canadá. En Estados Unidos, porque era la Major League Soccer. Hay una señora y un señor de otro lado. ¿Por qué Estados Unidos? Explíquele a la gente. Ah, vamos a explicarle a la gente. Muy bien. Está atenta. Sí, la señora que está ahí, la señora Gante. Que era parte del convenio por la contratación de Maximiliano Urruti a la Major League Soccer. Uh-huh. Vamos a decir que la Major League Soccer es la que contrata al jugador y en ese convenio justamente se hablaba de una pretemporada. Newell tuvo 2 años para poder utilizarla. No se utiliza ahora, se pierde. No es que pierde dinero Newell, porque era un adicional. Pierde un beneficio. Claro, el tema de... este momento complicado como para armar una pretemporada en Estados Unidos y además me decían que hay algunos, los jugadores tenían ya fecha para sacar la visa, es decir, que la pretemporada estaba encaminada. Sí. Pero ¿qué pasó? Al estar este conflicto, al estar este momento de crisis, de no saber, de no armar, y además hay algunos gastos que eran en dólares allá, se complicaba. Y vamos a ver esta semana con el tema, la definición ya la tenemos, ¿no? Prácticamente. Extraoficialmente, ya está. El jueves sería la presentación del nuevo técnico y el nuevo manager. Bernardi ya está en el país, volvió de sus vacaciones el fin de semana y ahora hay que esperar la oficialización, como dijo Ricobelli en la conferencia de prensa. Exacto. Pensándolo en el trayecto del programa, sí. Rápidamente. A ver. Si bien yo dije que para mí no era el momento de Lucas Bernardi, di los motivos. No se dé vuelta ahora. Problema, ¿eh? No, me no doy vuelta. Se dé vuelta. El problema es que lo que coincidíamos con Fede, con la limpieza de jugadores. Pero acá entra lo positivo para mí de Roberto Sensini. Uh-huh. En esa limpieza. Que quizás Roberto Sensini pueda estar también en la conversación cuando haya que correr a algún jugador. Sí, que sí. Le puede ayudar a Lucas Bernardi. Uh-huh. Más allá de que sigo sosteniendo de que para mí el ideal, si me pregunta, era Franco por carácter, por un montón de cosas, porque no tiene relación con nadie. Sí, también hay que tener en cuenta que muchas veces el tipo de personalidad de Darío Franco ha chocado con los planteles. Sí. No es fácil. Sí, no es fácil llevar a un tipo como Franco. De Bernardi no sabemos nada. Lo único que decimos es la experiencia, ¿sí, Fede? Vos decías, no sabemos nada. Eso, yo lo hablaba con vos, me parece. Donde uno imagina y especula cómo puede llegar a jugar un supuesto equipo de Lucas Bernardi. Uh-huh. Y siempre se ha dicho que él era uno de los que pregonaba esa metodología de Martino. Entonces, mi pregunta es si vuelve ese juego de, en teoría, fútbol de posesión, de querer presionar arriba, el famoso 4-3-3, si vuelve un poco todo eso que supo estar hace 2 años, se ha perdido, y si intenta imponerlo de vuelta, tiene mucho trabajo porque, como bien digo, se ha perdido. No, hay que volver de cero, me parece, con las bases a ese fútbol de 4-3-3, si es que esa es la idea de Bernardi, lo cual yo me imagino que es. Y si querés volver a las bases, es Ley Tatú, que es el local oficial de tatuaje de News All Boys. 20% de descuento, volver a las bases de lo que es un tatuaje, un buen tatuaje. Está el pelado, es José María, está Miriam. Sí, exactamente, ese mismo. Corriente 715, esquina Santa Fe, local 2.
421-6014, 156-134-911. Ahí está la gente de Ley Tatú. Muchas gracias por todo. Chicos, ¿nos vamos? La última cortita. Cortita, a ver. Después del clásico, sí. Ponce arma las valijas. Opa. No llega al segundo clásico. No llega al segundo clásico. Bueno. Creo que bombita. Dejalo grabado. Sobre el final, sí. Sí. Gente, nos vamos. Nos reencontramos la próxima semana. Ya con técnico, ya con manager. Nos reencontramos en Planeta Ñuble. Chao.